Los valores que un político o aspirante a ocupar un cargo de elección popular debe poseer: honestidad, espíritu de servicio y superación, actuar con ética en todas las acciones, amor al municipio, consideró el abogado y maestro en Derecho de la Universidad del Tacaná, Roberto Huerta Lagunes. Detalló que un claro ejemplo es Tapachula, que no ha avanzado como ciudad solo porque los últimos gobernantes han dejado deudas históricas. No es posible que se tenga una deuda de más de 50 millones ante la Comisión Federal de Electricidad, un parque central en tinieblas, colonias donde no llega el agua potable o alumbrado público. El experto en leyes dijo que los políticos se han olvidado de ejercer política y democracia. Ahora los cargos de elección popular solo se buscan por un interés personal y no social. Expresó que política significa que los gobernantes deben y tienen que tomar en cuenta las necesidades más elementales de la población, mientras que democracia es que el Estado, a través de los gobernantes, debe resolver las necesidades del pueblo, las prioridades y necesidades elementales para que la sociedad tenga un nivel de vida decoroso. Un nivel de vida decoroso, que todo el pueblo tenga una vivienda donde vivir, que las personas más necesitadas tengan un techo donde vivir y tengan lo elemental, que es la comida, que es el alimento. En la medida en que esos objetivos se alcancen, vamos a vivir en paz y vamos a vivir en armonía. Mientras haya mucha desigualdad económica, cada día que pasa, los ricos son más ricos y los pobres son más pobres. Señaló que no se puede hablar de un país con libertad absoluta cuando todavía existe mucha pobreza en México. Enfatizó que el gobierno debe procurar el desarrollo de fuentes de trabajo, un bienestar social. Existen tantos jóvenes diseñadores gráficos, contadores, comunicadores, abogados, arquitectos, algunos ya con cédula profesional, y de nada sirve si no se tiene un trabajo donde desempeñarse. ¿Económicos? ¿O no tiene el erario municipal el dinero suficiente para pagar la Comisión Federal? Es un grave problema. ¿Por qué? Por la falta de deshonestidad de nuestros expresidentes municipales, que han saqueado las arcas del municipio para su beneficio personal. Esto nada más es como muestra de lo que yo digo, de que por la falta de honestidad y por la falta de una verdadera vocación de servirle a nuestro pueblo, el gobernante ahora no busca resolver los conflictos sociales, busca satisfacer sus necesidades personales. Y mientras esto ocurra, nunca va a haber progreso en nuestro municipio.